En este video vamos a trabajar con una de las estructuras más simples en la programación y es una estructura en la cual debemos colocar una condición y si ésta se cumple, entonces se va a ejecutar una instrucción o varias instrucciones y si no se cumple, entonces se puede ejecutar alguna otra instrucción o simplemente no ejecutar nada. Esta estructura se llama si condicional y en este video vamos a trabajar con los diferentes tipos de nomenclatura que puede tener de acuerdo a, digamos, a la cantidad de condicionales que le podamos colocar. La forma más básica del si condicional consiste en colocar la palabra reservada sí, así tal cual. Después, aquí donde tenemos la palabra reservada true, es en donde vamos a colocar nuestra condición y esa condición debe evaluarse. Si la condición se cumple, entonces aquí se van a ejecutar las instrucciones. Si esa condición no se cumple, entonces ahí finaliza el si condicional. Pero bueno, esa no es una estructura que pueda utilizarse en todos los casos, sino que esta estructura pues puede sufrir modificaciones de acuerdo a la cantidad de condiciones que debamos colocar. Esta digamos que es la forma más básica. Pero también existe otra en la cual vamos a tomar el sí condicional a través de la palabra reservada. Aquí sería la condición 1. Y si la condición 1 es correcta, entonces se ejecutan las instrucciones que coloquemos justo dentro del ámbito de esta estructura. Y si no, entonces se van a ejecutar otras instrucciones. Y esta no es la forma definitiva del sí condicional, sino esto quiere decir que también podemos colocar una serie de condiciones para valorar todas las posibles vías o alternativas que pudiera tomar un usuario al utilizar un software o en este caso nosotros cuando estemos creando o desarrollando algún método y que necesitemos alguna funcionalidad en específico acorde al dato que el usuario esté ingresando. Ahora, este sería un sí condicional normal. Sí, el primero sería la forma más básica y aquí vamos a poner un sí condicional con varias condiciones, válgase la redundancia. Ahora, en el sí condicional con varias condiciones, vamos a colocar por aquí la condición 1 y si esa condición es correcta, entonces se van a ejecutar una serie de instrucciones de la condición 1. Ahora, si eso no ocurre, o más bien se evalúa la condición y no se cumple, entonces seguimos con la condición 2. Y esta condición 2 también genera un ámbito en el cual se van a ejecutar las instrucciones de la condición 2. Ahora, ¿qué pasa si la primera y segunda condición no son correctas? Entonces podemos ejecutar una validación de la condición 3. Y así con cada una de las condiciones que queramos o debamos colocar. Entonces aquí deberíamos ejecutar las instrucciones de la condición 3. Y si ninguna de las anteriores se cumple, entonces podremos colocar las instrucciones de la condición por defecto. Y aquí ya no se va a colocar una condición más, sino que se consideran todas las anteriores y si no se cumple ninguna de de aquellas, entonces se cumple la que viene por defecto. Y bien, esto también pudiera terminarse de esta manera. Vamos a copiarlo
pegarlo por acá, es decir, llegar hasta este sí condicional. E incluso puede haber personas que pues dividen cada una de las condiciones en su propia estructura del sí condicional simple. Y eso también se puede validar y es funcional. Entonces aquí necesitaríamos una condición 4 que también debe validarse. Entonces, en cualquiera de estas formas podemos encontrar una estructura del sí condicional y no hay que perder de vista que el propósito de esta estructura es validar la condición que estamos colocando dentro del paréntesis, y si esa condición se cumple, entonces vamos a ejecutar una serie de instrucciones dentro del ámbito de la condición que ha sido validada. Y si esa condición no se cumple, entonces pasamos a la siguiente parte del sí condicional, donde se van a ejecutar las otras condiciones del sí falso. Sí, o sea, tiene dos posibles soluciones, el sí verdadero y el sí falso. Y entonces, esta es la estructura básica. En el siguiente video vamos a desarrollar algunos ejercicios a través de aplicaciones basadas en terminal para comprender acerca del funcionamiento de la estructura del sí condicional.